Rodríguez y bienvenidos a este video tutorial que diseñamos especialmente para los líderes, para los niños, niñas y jóvenes que participan en el proyecto Construir Jugando. Recordemos que Construir Jugando es un modelo de intervención de 3 años diseñado para dejar a líderes comunitarios capacitados para implementar y diseminar metodologías de fútbol para la transformación social con niños, niñas y jóvenes de manera sostenible en sus comunidades. Primero quiero contarles cómo llegamos a estar aquí. Gracias al trabajo en conjunto entre la Fundación Selección Colombia, la Red Colipaz y la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, identificamos que para promover la sostenibilidad en las escuelas de fútbol, una de las estrategias que podemos implementar, entre otras, es la elaboración de algunos de los elementos que se utilizan durante los entrenamientos de fútbol, que con el tiempo pueden tener costos considerables, cuando en realidad los podemos hacer fácilmente con elementos cotidianos. Sabemos que son muy creativos, por eso en este video les compartiremos algunas ideas que surgieron para la elaboración de estos elementos a partir del aprovechamiento de residuos cotidianos para convertirlos en materiales prácticos de esta iniciativa. Todo esto después de hablar con líderes de escuelas y probarlos en cancha. ¡Iniciemos! Muy bien. Ahora, antes de iniciar, quiero que tengamos en cuenta 3 cosas principales cuando queremos elaborar elementos con residuos. Una vez hemos identificado el objeto, lo primero es sus características o propiedades físicas, de tal forma que los materiales que tengamos a la mano tengan esas mismas características. Por ejemplo, los conos o platillos son elementos que están constantemente recibiendo golpes, que están a la intemperie, que se deben apilar y que pueden ser de diferentes colores. Si pensamos en el PET de las botellas, estas pues son fáciles de manipular, de moldear con el calor, de resistir golpes y de pintar. Entonces este material funciona perfecto para poder elaborar platillos o conos. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que cuando hacemos este tipo de elementos hay cosas que debemos comprar, como alambres, pintura, por ejemplo, pegantes y demás elementos. Hay que hacer un poco la cuenta de si el costo de comprar esos materiales es más elevado que si compráramos el objeto que queremos elaborar en el mercado. Si elaborar estos elementos resulta más caro al comprar los materiales, es mejor que vayamos al mercado y compremos el elemento ya hecho. Y lo tercero que debemos tener en cuenta es ser muy creativos. Aunque en este tutorial vamos a aprender algunas cosas que hemos identificado nosotros, y con los materiales que encuentran en sus territorios y con su creatividad pueden encontrar otras formas y maneras de realizar estos elementos. ¡Perfecto! Ya que estamos listos, vamos a iniciar con los aros. Lo primero que hay que tener en cuenta con los aros es que estos deben ser de diferentes colores, deben ser fáciles de cargar y deben ser firmes para que al momento de ponerlos en la cancha, ellos no se vayan a rodar y no se vayan a deformar. ¡Arranquemos! Para los aros, necesitaremos los siguientes materiales y herramientas: 2 metros de alambre acerado, 45 tapas de gaseosa o similares de un solo color, una barra de silicona, una pistola de silicona, alicates grandes y una vela o un cautil. Veamos cómo se hace. Con el alambre haremos una forma de aro de 60 centímetros de diámetro y lo cortaremos dejando 5 centímetros extra en cada extremo. Para un aro de 60 centímetros de diámetro puedes cortar 2 metros de largo de alambre. Una vez tengamos todas las tapas seleccionadas y limpias, las vamos a perforar en 2 extremos para poderlas insertar en el alambre. En este caso usaré un cautil para hacerlo más rápido y fácil. Si no cuentas con un cautil, puedes hacerlo con ayuda de una vela, calentando una punta de alambre y perforando las tapas con mucho cuidado. Cuando todas las tapas estén perforadas, las vamos a insertar una por una en el alambre hasta que lo completemos. Para este aro usaremos 68 tapas. Cuando todas las tapas estén insertadas, vamos a hacer una especie de gancho con los extremos del alambre, doblándolo de tal forma que evitemos que se abra. Ten mucho cuidado y utiliza los alicates para terminar los bordes.
Finalmente, con la silicona caliente, fijaremos las tapas para que quede estable el aro y no se pueda rodar o evite que se caigan las personas que lo estén usando. Puedes poner silicona en cada extremo de las tapas o solo a un lado. Este es el resultado. Veamos cómo se ve en cancha. Muy bien, ahora vamos a iniciar con uno de los elementos que me parecen más divertidos, son las escaleras de coordinación. Estas primero tenemos que saber que deben ser fáciles de portar, esto es muy fácil de cargar. Ellas deben ser también ligeras, como lo vemos acá, y el material que usemos debe ser una tela flexible tipo jean para que sea fácil de elaborar. Vamos al paso a paso. Para las escaleras de coordinación utilizaremos los siguientes materiales y herramientas. Cerca de 2 metros de retazo de tela de jean o una tela similar que sea resistente, hilo, aguja gruesa, tiza blanca o de costura, tijeras para tela y una regla larga o 1 metro de costura. Veamos cómo se hacen. Comenzaremos cortando la tela, trazando líneas para formar tiras de 5 centímetros de ancho hasta que logremos un tiraje de 13.5 metros de largo. Una vez tengamos cortadas todas las tiras que salieron de la tela, vamos a coserlas de tal forma que armemos 2 tiras de 4 metros de largo, que serán los laterales de la escalera. Recuerda usar una aguja y un hilo que sean fáciles de manejar para ti, o si tienes ayuda de alguna máquina de coser casera, te puede servir aún más. Ahora, con las tiras sobrantes formaremos los travesaños de la escalera, cortándolas de a 50 centímetros de largo. Para una escalera de 4 metros necesitaremos 11 travesaños. Ya que tienes los 11 travesaños cortados, o los que serán los escalones de nuestra escalera de coordinación, vamos a proceder a juntarlos con los laterales de la escalera, es decir, las tiras de 4 metros que habíamos cortado. Cóselos de la misma forma. ¡Perfecto! Este será el resultado. Revisa muy bien que las uniones queden resistentes y listo para la cancha. Genial. Ahora vamos a elaborar nuestro siguiente elemento, que son los conos o platillos. En este tutorial vamos a ver diferentes versiones, pero lo primero y más importante que debemos tener en cuenta es la estabilidad en la cancha. A mayor tamaño vamos a tener mayor estabilidad. Ahora podemos encontrar diferentes botellas de PET. Lo importante es la forma que le queramos dar a este elemento. En este caso, ustedes ven, esta es realizada a partir de una botella de 3 litros. Entonces, lo que importa es el uso que le queramos dar. Y asimismo, escogemos el tamaño. Ahora, la otra cosa es el tema de la personalización. Nosotros podemos darle diferentes colores para que sea visible en el campo. El PET permite hacerlo y lo veremos en el paso a paso. ¡Vamos! Para la primera versión de conos, necesitaremos los siguientes materiales. Una botella de plástico transparente de 500 mililitros, la tapa de la botella, pintura acrílica de cualquier color y arena, greda o piedras según los materiales que encuentres en tu zona. Veamos cómo se hace esta primera versión. Una vez tengas la botella limpia y seca, vas a comenzar a agregar cierta cantidad de pintura. Una vez tengas la pintura en la botella, vas a comenzar a rotarla muy delicadamente, de tal forma que te asegures que cada espacio queda completamente cubierto por la pintura. Una vez la botella está completamente cubierta de pintura, vas a retirar el exceso en el mismo envase original. Vas a dejar secar completamente la pintura interior de la botella. Y una vez esté seca, vas a agregar cierta cantidad de arena o material que tengas a la mano, la suficiente para que se mantenga estable en la cancha. Ahora tápala muy bien y listo.
Veamos cómo se ve en cancha. Para nuestra segunda versión de conos, necesitaremos los siguientes materiales y herramientas. Una botella de plástico transparente de 3 litros, la tapa de la botella, un bisturí, tijeras grandes, cinta aislante de un color, pintura acrílica del mismo color de la cinta, un marcador permanente y arena, greda o piedras según el material que haya en tu zona. Veamos. Con el marcador trazaremos 2 líneas alrededor de la botella delimitando su cuerpo. Asegúrate que la línea superior corresponda al borde en donde termina el cuello de la botella. La línea inferior la vas a trazar a 1 centímetro de distancia del borde que te marca la misma botella. Ahora cortaremos por las 2 líneas con mucho cuidado. En este caso usaré el bisturí. Si el resultado no es tan perfecto, te puedes apoyar de unas tijeras para que quede un poco más liso y no quede cortante el borde de la botella. Muy bien, con los 2 extremos que nos quedaron, los pintaremos de la misma forma que aprendimos en la versión anterior de conos. Asegúrate que cada espacio quede muy bien pintado. Retira el exceso de pintura y deja secar. Una vez estén secos los 2 extremos de la botella, los juntaremos y aseguraremos con la cinta pegante. En este caso, puedes usar 2 veces la cinta para que quede muy bien asegurado el cono. Ahora, para que pesen y se mantengan estables en la cancha, agregaremos arena o el material que tengas a la mano, en este caso usaremos arena, y la llenaremos hasta la mitad. Prueba con tu material hasta que quede lo suficientemente firme. Tápala muy bien y ya quedó. Para las estacas, necesitaremos los siguientes materiales y herramientas. Podremos usar el mismo elemento resultante en la segunda versión de conos o podemos elaborar uno nuevo si queremos usar este elemento solo para el uso de estacas. Recordemos un poco. Se necesita una botella de plástico transparente de 3 litros, la tapa de la botella, un bisturí, unas tijeras, cinta aislante y pintura acrílica del mismo color, un marcador permanente y arena. Adicional, vamos a necesitar un palo de escoba. Recordemos un poco el paso a paso. Acuérdate de cortar, pintar, dejar secar para sellar con cinta y agregar arena. Aquí nos vamos a detener y vamos a tomar el palo de escoba para insertarlo en la boquilla de la botella de tal forma que quede firme. Un consejo es que verifiques que el palo de escoba no es ni muy delgado ni muy grueso. No puede quedar flojo y tampoco muy forzado. Debe quedar lo suficientemente ajustado para que no se suelte cuando está en cancha, pero que también se pueda sacar fácil si se quiere de nuevo usar este elemento como cono platillo. Veamos en cancha. Bueno, estas fueron nuestras ideas, espero les hayan gustado y sean muy útiles para que las prueben en la cancha. Y también, si les surgen a ustedes unas nuevas ideas, no duden en compartirlas para que otras escuelas también las puedan aprovechar. ¡Chao!